Jorge Bretó, director general de productos Citrosol, rebia en la NIT de l'Economia Valenciana el Premi Cambra València a la Innovació en l'Empresa. Tot un orgull per a aquesta empresa ubicada en Potries, a la comarca de la Safor, líder europeu en tecnologia i tractaments postcollita de fruites i hortalisses. La verdad es que estamos muy, muy contentos por el premio recibido, porque al final es un premio que reconoce la capacidad de innovar de la empresa como visión estratégica, la capacidad de adaptarnos continuamente a las necesidades del mercado y aportar soluciones, y la capacidad también de colaborar con otras empresas y organismos en proyectos de I+D+i. Y al final, bueno, un premio tan prestigioso como este, pues también es un gran escaparate donde podemos exponer todo aquello que podemos aportar al sector, lo cual es muy importante. Estos premios se hacen para reconocer a las empresas y ellas como ejemplo a todo el resto del mundo empresarial. Y más después de un año que ha sido muy complicado, justamente el valorar ese trabajo bien hecho de toda la sociedad, pero que al final son 5 los que se lo tienen que llevar. Citrosol compta amb una trajectòria de més de 50 anys desenvolupant solucions per a mantenir la frescor i allargar la vida dels seus productes. Para la mejora de las frutas y hortalizas que lleguen con más sabor, con más frescura, con la máxima garantía de seguridad alimentaria. Y bueno, desde entonces pues la trayectoria ha sido larga, ha sido una empresa que se ha internacionalizado casi desde los primeros años, y hoy en día, pues bueno, prácticamente el 40% de nuestra facturación son exportaciones. A més, fa més de 10 anys foren pioners al introduir el sistema Citrosol Abocament Zero en Drengers i Drengers Online. Es tracta del primer exemple d'economia circular en tractament postcollita. Altre valor afegit per a aquesta empresa de 100 treballadors, 94 d'ells en Espanya i 6 en l'estranger, que li han fet mereixedora d'aquest destacat premi. Yo creo que lo compartiría con todo el mundo, porque todos los departamentos son importantes, todos, está claro que tenemos un equipo científico de alto nivel, pero este equipo sin el resto de los departamentos pues no podría desarrollar el excelente trabajo que desarrolla. La nit de l'economia valenciana, que va congregar a 900 persones, es va celebrar al Palau de Congressos de València. L'acte va estar presidit per la vicepresidenta primera del govern i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el president de Cambra Espanya, José Luis Bonet. Porque creo de verdad que no podemos quedarnos en Madrid si queremos hacer un trabajo de servicio público para nuestro país, pero además es siempre un placer visitar y viajar por España y ver la realidad sobre el terreno. Y la primera impresión que me llevo es una impresión muy positiva sobre la recuperación económica. La verdad es que todos los datos macroeconómicos, todos los indicadores nos confirman que la recuperación está en marcha y que es muy intensa. Pero más allá de esos datos están los ciudadanos, están las empresas, las administraciones públicas. Y en este sentido, este día me ha permitido absorber esa realidad sobre el terreno y volver con unas perspectivas muy positivas que nos dan confianza para el futuro. Als mateixos termes es va pronunciar el president Puig, qui destacava que la comunitat valenciana afronta l'inici de curs encaminada cap a la recuperació, al ser l'autonomia que més ha crescut els últims 6 anys. Quiero agradeceros a las empresarias y empresarios que hoy estáis aquí, antes que nada, el gran trabajo de estos 18 meses de vértigo que nos han permitido llegar hasta aquí. Si la Comunidad Valenciana afronta este inicio de curso encaminada hacia la recuperación, es sin duda gracias a un esfuerzo colectivo. Ahora, tras 18 meses de esfuerzo en común, vislumbramos sin duda la recuperación. España lidera la reactivación europea y la Comunidad Valenciana contribuye a esa dinámica. Les doy 3 cifras.
En este 2021 seremos una de las comunidades autónomas con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto, un 6,7%. Las exportaciones vuelven a ser el motor de la recuperación y alcanzarán niveles precrisis. Y en 2022 habremos recuperado la riqueza previa a la pandemia. Estas cifras se traducen en un hecho trascendental, el fundamental para nosotros: más empleo. Hemos demostrado en Europa, en España, en Portugal, en la Comunidad Valenciana, que una crisis se podía gestionar de otra manera, con un escudo social y con sensibilidad hacia la actividad económica y hacia la empresa. A més de Citrosol, els premis atorgats per la Cambra de Comerç de València també van recaure en Jamondul pel seu impuls a la internacionalització. Valenciana de Moldura Salto Túria s'emportaria el premi a l'excel·lència del model de gestió empresarial. Com a empresa socialment compromesa es guardonava a Novaterra Catering i Grupo Rivera rebia el reconeixement a l'empresa estrangera. La nit de l'economia valenciana ha reconegut també a l'empresa portuguesa Soesia Automotive València, ubicada en Almussafes, per la seva contribució a l'economia valenciana i a la trajectòria de l'empresari Ricardo Martínez Valls, de Agricultores de la Vega. Hoy ha sido un país invitado a Portugal, por el que nos une realmente mucho trabajo, mucho negocio y pretendemos que también sea mucho turismo. La verdad es que yo el acto lo he visto con una delegación de Portugal que ha estado dos días trabajando aquí, una asistencia que para ser un acto post-pandemia con 900 personas, por supuesto cumpliendo las normas, pues es que los empresarios tenían ganas de salir y tenían ganas de ver empresas como las que hemos premiado, que son ejemplo y que a nosotros nos mueve justamente eso, el ejemplo, el pique que nos hace mejorar. Una nit i uns premis que han reivindicat el paper de les empreses com peça clau en la creació d'ocupació i el benestar al nostre territori.